Una vez más hemos comprobado que cuando hay actos de violencia, todos perdemos. Yo perdí el 24 de septiembre del 2011, perdí a mi hijo. Y hoy, todas las personas que han estado involucradas, aún los que no han tenido condena efectiva, también han perdido. El día de hoy hay familias que se han llenado de dolor y que nos deben de una vez por todas llevar a recapacitar para que como sociedad reflexionemos y tomemos las acciones del cambio. A ti me dirijo, a ti que estás en Trinchera Norte, a ti que estás en Comando Sur. No vale la pena pelearse por un deporte. Vale la pena alentar a tu equipo, alentar a tu equipo. De eso se trata. ¿Y sabes cuál es tu equipo? Tu equipo es el Perú. Piénsalo. He tenido que asumir una condición de liderazgo para tratar que no se vuelvan a repetir las muertes como la de mi hijo, unas muertes inútiles que son una muestra de una sociedad enferma a la que tenemos que trabajar para tratarla y mejorarla. Tengo que reunirme con los jóvenes justamente donde está el problema para poder hacerlos reflexionar y que no desgracien su vida y causen dolor a inocentes como en mi caso. Porque nuevamente nos dice que cuando vivimos en violencia, todos perdemos. Y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender. Hoy día es un día que tenemos que reflexionar, porque tenemos que cambiar esta cultura de violencia que nos está envolviendo día a día. Eternamente atrapados en conflictos de un peruano peleándose con el otro y detestando la distinción del otro. El negro, el cholo, el indio, el rubio. Todos somos peruanos. Somos una sociedad multirracial. Entonces, ¿por qué no unirnos? Perú puede ser mejor de lo que es, que el peruano puede ser el mejor amigo del peruano y no continuar siendo el peor enemigo. Un peruano es el peor enemigo del peruano, no es así. Ojalá ese mensaje lo entendamos, que todos juntos podemos ser realmente mejor de lo que somos. Tenemos que tender puentes permanentemente y yo estoy seguro que si nos acostumbramos los peruanos a no solamente darnos la mano, sino de darnos un abrazo y un beso, daríamos un paso importante. Entonces todos, como sociedad, como padres de familia, la responsabilidad de afrontar el problema y de prevenirlo, precisamente dando una formación a los chicos distinta, que no alimente la violencia, sino que la enfrente, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer en la familia, tenemos que hacer en la sociedad y tenemos que hacer como una forma de vida. Dejemos de pensar que esto es tarea de terceros. Esto es una tarea que nos involucra a todos. Cada uno en su nivel tiene una responsabilidad para hacerlo. Porque lamentablemente lo único que podemos hacer es destruir, atacar, destruir, pero nadie avanza. Lo único que, y eso da una pena, ¿no? En nuestro país, sobre todo cuando uno viene de afuera y ves todo eso y dices, seguimos en lo mismo, atacándonos.